Dios no piensa como nosotros. Ustedes saben que el Señor, cuando habló por boca el profeta Isaías, el Señor dijo: Porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos, dijo Jehová. Hay muchas cosas que se han venido diciendo y entre esas, Dios no habla tan claramente. ¿Verdad? Porque si hay algo que a nosotros nos pasa es que no entendemos lo que Dios nos dice. Porque Dios no piensa como nosotros, ni Dios habla como nosotros. Hay muchos jóvenes o algunos jóvenes que se me han acercado eh, y se han sentido muy mal porque llegaron al campamento con, con expectativa, con. Con esperanza de recibir algo, y, y hasta ahora no lo han logrado. Y me han pedido oración, pero el problema no es de oración, sino de comprender cómo Dios piensa, de entender cómo es que Dios habla. Yo tomé esta porción de la Escritura porque el Señor utilizó un método de enseñanza. Y eran las parábolas. La parábola es un, una manera en que usted utiliza cosas de, de la vida. Es como una historia que usted toma de cosas de la vida para llegar a decir algo. Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué el Señor no le habla a uno claro y directo? ¿Por qué se tiene que poner a, a tomar cosas? Y como, ¿sí? ¿Por qué no nos dice tal cosa? Porque Dios no es como nosotros. Si nosotros no llegamos a entender a Dios, estaremos siempre en problemas. Pero cuando entendemos lo que Dios nos quiere decir, entonces los problemas se acaban. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor abrió su boca y comenzó a hablar por parábolas. Y dijo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Supóngase que yo comenzara a predicar aquí. Es aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves de los cielos y la comieron. Usted diría, pero porque el hermano no de ese vea, juventud, ustedes, hey, pelado. Oye, muchacho, tal cosa. Arrepiéntete, vuélvete, ven aquí. ¿Por qué? Imagínense un predicador así. Parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves de los cielos y la comieron. Parte de la semilla cayó en pedregales y la semilla brotó, pero resulta que no tenía profundidad porque cada vez que intentaba echar la raíz hacia abajo se encontraba con una piedra dura. Cuando le salió el sol se secó y se murió la plantita. Y parte cayó entre espinos, y los espinos estaban tan altos que la plantita alcanzó a crecer, pero ellos eran más altos que la planta, y entonces la ahogaron, y también pereció aquel sembrado. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno. O al revés, cual a treinta, cual a sesenta, y cual a ciento por uno, como y entonces termina diciendo el que tenga oídos para oír no que oiga de la capacidad que tiene el oído para recibir sonido sino el que tenga oídos para oír que entienda eso es lo que quiere decir que tenga oídos para oír que entienda ¿verdad? se acuerda que en Apocalipsis el mensaje a las iglesias se dice lo mismo el que tenga oídos para oír que oiga lo que el Espíritu dice que entiendan. Que entiendan. Que entiendan. Entonces los discípulos se le acercaron aparte. Y le dijeron: Señor, pero tú, ¿por qué les hablas por palabras? No dijeron: ¿por qué nos hablas? Sino: ¿por qué les hablas? ¿Verdad? Pero ellos tampoco entendían nada. <laughs> ¿Eh? Vea, yo he llegado a la conclusión. Porque, ¿verdad? <laughs> no entendí. ¿verdad? Entonces, mire, yo quiero explicar lo que el hermano me está preguntando. ¿Será que no entendía? Todos ustedes y yo sabemos lo que es una semilla, ¿verdad? Usted sabe lo que es una planta, usted sabe lo que son los espinos, usted sabe lo que es un sembrador. Pero el propósito de la parábola es que la palabra trae un mensaje ahí. Si a mí me dicen semilla, hay semilla, brotó, sí brotó. Pero el asunto es que yo entienda lo que Dios me quiere decir a mí. Porque yo creo que todos los que estamos aquí hemos ido al colegio. Algunos son gente del campo. Entonces usted sabe lo que es eso. ¿Verdad? Pero los discípulos no. Y entonces el Señor le explicó: Dice, para que viendo, oigan. Viendo, ni vean, oigan, ni entiendan ni se conviertan ni yo los sane. Hermano, ¿para qué predico yo con el propósito de que ustedes no me entiendan? Porque Cristo hablaba con la intención de que Israel no le entendiera. ¿Usted puede comprender un predicador que lo que pretende es que no le entienda? Ah. <laughs> Si uno busca libros y les explica cosas y se busca eh, algunos libros de ayuda para explicarle de pronto que el hebreo, que el griego, que las traducciones, que las palabras, si que uno se preocupa porque la gente entienda y Jesucristo predicaba era para que no le entendieran, porque a ellos no les es dado saber los misterios del reino, pero a vosotros sí. Y comenzó a explicarles. Y yo les digo una cosa, si yo hubiera estado ahí, yo tampoco hubiera entendido nada. La semilla que cayó junto al camino, ese es el que oye la palabra. Pero no le entiende. Y viene el malo, ¿quién es el malo? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Y por qué tú sabes que fue el diablo? ¿Por qué tú sabes que esas aves representaban a Satanás? Porque a mí no se me hubiera ocurrido que las aves fueran el diablo. Si me hubieran dicho la culebra, ¿verdad? O alguien grotesco con cacho y el diablo. Pero un pájaro, las aves del cielo, pero ahí representaban al malo. ¿Verdad? <laughs> la que fue sembrada en pedregales. Este es el que oye la palabra. Y al momento la recibe con gozo. Usted oyó aquí y ha oído allá en, en, en su iglesia, donde está. Predicadores que han venido, su propio pastor. Usted se alegra, aleluya, brinca y salta. Hermano, es que vea: Dios siempre confirma las cosas. Porque el hermano Fila estaba hablando de eso y siempre la preocupación de uno es cuando se acaba un evento, si la gente en verdad cambia o seguirán igual o peor. Porque aquí brincamos y chapaleamos, pero cuando llegamos a nuestras congregaciones y comenzamos a cantar, venimos ante ti. Señor. Ya no se revuelca uno ni nada. Ya no está ese fuego ni nada. Se acabó el gozo. Se acabó el gozo. Y nosotros siempre decimos, Señor, una experiencia que nos marque, pero no sé por dónde nos marcan, que esa marca no se ve. ¿Ah? Dios quiere que nosotros salgamos de aquí diferentes. Dios no piensa como nosotros. Vea, lo que Dios hace es inexplicable. Alguien no le puede responder. Él me quería hacer una pregunta respecto a algo que yo dije sobre mi experiencia con mi hijo y no entendió. Hay cosas que uno no entiende. Yo tengo 17 años de caminar con el Señor y hay cosas que yo no entiendo. Y yo las predico, pero no las entiendo. Las acepto que es distinto. A Jesucristo le traen un ciego. Y entonces él hace. Y le mete todo la, así. Dice, ve al estanque si lo ves y lávate. ¿Tú entiendes eso? Yo sé, lo que es saliva y se barrito con la saliva. Pero el asunto es, ¿por qué no le dijo? Recibe la vista. Los muchachos fueron temprano a buscarme para, buscar, para irme a bañar el río. Y entonces le metí una patada a una piedra. Y yo veo, ahora imagínense un ciego que lo vayan a mandar a lavar valla Que haya un ciego aquí. Que quiera ser sano Díganme la verdad ¿Dónde cabe la teología aquí? Hermano Villa ore por mí peso me momentico Tú entiendes eso Tú te aceptarías poner saliva mía con tierra en los ojos Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer. Díganme la verdad, díganme la verdad, díganme la verdad. Si yo a ese ciego lo mando al río a que se vaya a echar agua, ustedes no dirán, oye, hermano, es tremendo, hermano. Y ese hermano es despiadado. Imagínense lo. Yo no sé si lo ayudaron o no, pero él tenía que ir allá. Cuando llegó al estanque, ¿cómo se llamaba el estanque? Que significa enviado. Lo enviaron para allá. ¿Se acuerda que yo le dije, hermano? Aquí tú puedes usar la teología. Si sí, a Dios se puede recibir allá. No, pero es que si a Dios le da la gana que sea aquí. te está echando saliva y dice, aquí. Yo le pregunto, ¿recibió la vista sí o no? Yo me acuerdo cuando estábamos allá en la central, le pregunta a un hermano, al hermano Álvaro, un culto de caballero de preguntas y respuestas, le dice, hermano Álvaro, ¿cómo es eso de los milagros? ¿Cómo es que se opera eso? O sea, ¿cómo es que pasa el poder de Dios por la mano de uno? Y entonces el hermano Álvaro se queda mirando y dice, ¿usted cree que yo soy mandraque? <laughs> ¿Cuántos de los que están aquí han ido con interrogantes donde su pastor les hemos explicado? ¿Y usted qué dice? Y uno dice, hermano, lo que pasa es que el hebreo, que el griego, que la palabra. ¿Entiende, hermano? A Dios hay que obedecerlo, ¿le entienda uno o no le entiende? Porque Él no piensa como nosotros. Mire, si usted mira la Biblia, se dará cuenta que Dios ha utilizado un método, que en Isaías dice, un poquito aquí, otro poquito acá, un reglón aquí, otro reglón acá, una línea aquí y otra línea aquí. Su sabiduría goteará. Es de a poco. El conocimiento de Dios es poco a poco. Como la gota de agua que cae del cubo. Usted no puede entender a Dios enseguida. Ninguno lo entendió. Una muchacha se me acerca y me dice, ay hermano Villa, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Y bueno, ven, ven acá. Vamos acá al altar. Arrodíllate ahí y abre la boca Y entonces ella viene <laughs> Cierto que lo que ella hizo Pero ella me entendió otra cosa Yo no estaba diciendo que abriera la boca física Sino que adorara a Dios ¿Me comprende? Pero sabe una cosa, Dios quiere que nosotros sí entendamos. Y la comprensión de la palabra de Dios viene a través de la revelación. Pero la revelación necesita unos ingredientes. Usted tiene que conocer algunas cosas en las que Dios se apoya para que usted comprenda qué es lo que Dios le va a decir. Como por ejemplo... Si usted no conoce las sílabas, ¿cómo va usted a hacer oraciones? Si tú no conoces las vocales, ¿cómo vas a terminar haciendo frases? ¿Verdad? El conocimiento siempre va de lo más simple a lo más complejo. Fíjese que Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos que eres Elías, otros que eres Jeremías, otros dicen que tú eres un profeta que resucitó. Y el Señor les preguntó: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Se quedaron mudos. No sabían. Y de pronto dice uno: Yo sé, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le respondió: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y después de esas palabras, alguna religión tradicional ha pensado que esa piedra es Pedro, pero esa piedra no es Pedro, esa piedra es Cristo el Señor. Hay cosas que uno no entiende. Mire, cuando yo tuve el accidente de mi hijo, yo comencé a leer Job. Yo muchas veces me comparé con Job. Y a nosotros nos pasa así, uno tiende a compararse con otro para ver cuál es su nivel espiritual, si uno está más o está menos. Yo me comparaba con Job y yo sentía que no le llegaba ni a los pies, ni al tobillo, ni, ni al callito que tuviera por ahí. Hermano, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, un hombre que ofrecía sacrificios por sus hijos porque decía, ¿quién sabe si habrán pecado y ofrecía holocaustos por ellos? Hermano, nosotros conocemos lo que le pasó a Job y lo entendemos porque el Señor nos lo reveló. Pero él no lo entendía. Vienen con malas noticias. Que una pared le cayó a sus hijos y los mató. ¿Tú qué entiendes? ¿Cuánto de nosotros no decimos, no hermano, sea es la voluntad de Dios, el Señor se lo llevó? Pero yo te pregunto, ¿tú entiendes eso? ¿Por qué es tan fácil hablar intelectualmente? No, hermano, es que todos son de Dios, todos tienen que morir y no sé qué. Pero deja que se te muera alguien, a ver. Y después hablamos. Yo me acuerdo cuando mi hermano se casó, yo le decía, oiga, compañero, ¿qué? Lo veo llegando tarde a los cultos y me dice, deja que te case. <laughs> claro. Usted puede hablar de matrimonio, belleza, pero un soltero no sabe nada de matrimonio hasta que se case. Cuando te case, entonces hablamos. ¿Ah? Y Job comenzó. Usted sabe el sufrimiento que tuvo. Y llegó un momento en que ya no aguantaba más, comenzó a desvariar, a hablar. Y entonces Dios comenzó a hablarle. Y cuando Dios comenzó a hablarle, porque si yo veo a un hermano desesperado, ¿yo no le voy a decir, hermano, quién creó los cielos y la tierra? Hermano, ¿dónde estaba usted cuando el Señor... No, uno le dice, hermano, acá, cálmese, ¿qué le pasó? No, un problema, un... tranquilista, hermano. Uno va directo al problema. Dios no tiene que ir directo a los problemas, porque Él es la solución de los problemas. El que tenemos que entender somos nosotros. Y cuando Dios comienza a hablarle, el hombre dice, hablaba. Hablaba lo que no entendía. Yo a veces me río en la presencia de Dios y digo, ay Dios mío, si yo pudiera recoger todo lo que yo dije cuando comencé a predicar. Yo hablaba lo que no entendía. Claro, yo fui al colegio y sabía lo que estaba diciendo. ¿Tú me comprendes lo que te quiero decir? Exactamente. De oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Cuando yo leía ese texto que dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y separado de ti, nada deseo en la tierra. Pero hermano, se me dañaron los zapatos. Un hueco de cada lado. No tenía ropa. No tenía plata. No me atreví a arrodillarme en el altar de la central por vergüenza que me vieran los dos huecos que tenía. Y me acuerdo que en esa época estaba de moda: que bueno es el Señor! Y yo en la mente, bueno, el Señor con troncos de hueco aquí en los pies. ¿Verdad? Dime la verdad. Nosotros tenemos que enfrentarnos a esa verdad. Ya, el hermano Phil en su intervención decía nosotros tenemos que mostrar que Dios está con nosotros. Se le aparece el Señor como el ángel de Jehová a Gedeón y le dice varón esforzado y valiente Jehová está contigo y dice Jehová está conmigo y cuando nosotros vamos a recoger la cosecha los amarecitas vienen y se lo llevan todo. ¿Cómo es eso? ¿Ah? ¿Se acuerdan a David? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Predique conmigo. Así clama por ti oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Qué más? Del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me hice todos los días. Y entonces él dice: Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui hasta la casa de Dios y conduje al pueblo en medio de alabanza y fiesta. Y él tiene que decirle, bien adentro de su ser: ¿Por qué te abates, su oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía. ¡Y Dios mío! Oiga, parece que hubiera salido del problema Pero si usted sigue leyendo el Salmo Parece que se cae otra vez en los abismos Diré a Jehová, roca mía ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿Dónde está tu Dios? Pero otra vez viene la revelación de Dios y dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía. Y Dios mío, y le voy a responder al hermano que me está escuchando y le estoy diciendo es para que él sepa, bueno, puede conversar con él porque de todas maneras personalmente te lo hubiera dicho, pero escúchalo. Yo no sé si un niño de 5 años entiende o no, pero yo sé que Dios me habló y le dijo eso. Y mi alma tiene descanso, mi alma no está abatida. Yo dejé de estar preocupado y pensando. Porque yo no tengo que preocuparme cuando Dios me dice algo, si Él me habla. Porque hermano, a veces a uno le hablan los compañeros, la gente, pero cuando Dios habla se acabó el asunto. Punto final. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Mira, ¿qué me dijeron ayer, hermano? Yo no puedo alabar a Dios. Y le dije a una jovencita, sí puedes, di santo, salto. Viste que sí puedes. No te dejes engañar por el diablo. A ver, di santo. Adoro. Te adoro, Jesús. Adoro. Te amo, Señor. Adoro. No puedes. ¿Sabes cuál es tu problema? Que tú tienes tu manera de pensar. Te voy a contar una experiencia que me pasó en el ministerio. Cuando yo llegué a San Onofre como pastor, se hacía una vez al mes, todos los domingos en la noche, culto especial de niños. Y entonces yo un día estaba ahí y veo, no hermano, esta noche es culto especial de niños. Y traían una cantidad de niños. Y entonces los hermanos estaban por allá porque decían, este culto es para los pelados. Y yo que era el pastor. Yo dije en mi mente: Este culto de niños lo acabo yo. Porque este culto es evangelístico. Y uno que hay que cuando culto evangelístico, adiós, niños, niño de escuela dominical y más nada. Exactamente, sí. Entonces, me dijeron a mí para que enseñara. Y yo dije al Señor: Señor, yo, este es el último domingo que lo hacemos culto especial de niños. A partir del próximo mes se acabó eso. Y le oro al Señor para que me dé el mensaje. Y el Señor me da un mensaje donde dice, de la boca de los niños y de los que maman. ¿Qué? Pero ese mismo texto aparece en otro lado y dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Y el Espíritu Santo me insistía en que yo... Sí, era una cosa que yo me detenía, en fortaleza. Entonces yo decía, una fortaleza o bueno, en un muro o algo que sea. Y comencé a buscar fortaleza, diccionario, y fortaleza. Y comienzo yo a ver la gente en el culto, entran esa cantidad de niños. Los hermanos estaban atrás riéndose, atrás, atrás. Los padres de esos niños estaban ahí atrás. Y yo estaba aquí con mi pensamiento de acabar ese culto. Pero estaba pendiente era de la fortaleza y la fortaleza y la fortaleza. Y comencé a predicar. Cuando ya termino de predicar, yo no invité a nadie. Pasa una niña como de unos ocho años y se arrodilló en el extremo del altar. Pasa otro niño como de seis años y se coloca al lado de ella. Y comienzan a salir ellos. No los traían los maestros, ellos solitos venían. Y mire, se llenó todo el altar de niños. Tanto así que ellos me taparon las gradas para bajarme. Y cuando yo vi eso, el Señor me dijo, esta es mi fortaleza. <laughs> Ahora yo les pregunto. Ahora yo les pregunto. Si yo agarro a un niño de seis años, porque ya en San Onofre pesaba 80 kilos y yo lo hacía así, ¿usted cree que no lo tiraba hasta allá? Entonces, ¿en qué consiste que esa era la fortaleza de Dios? Y la gente allá estaba riéndose. Ustedes se han dado cuenta que yo canto y canto en San Onofre. Yo cantaba y tocaba el piano. Y yo me voy a tocar el piano. Y cuando el Señor, yo voy a poner las manos en el piano, el Espíritu Santo me dijo, no toques y te vas allá. Y le impones las manos a la primera niña que pasó allá. Yo no entiendo, pero para allá voy. Cuando le pongo la mano a la niña en el nombre de Jesús, la niña comienza a hablar en el lenguaje. ¿Usted ha visto en diciembre cuando ponen esos totes así uno en carrera así, otro? Cuando le impuse las manos a la niña, todos iban a recibir el Espíritu Santo así. Tic, tic, tic. Dios sabe que a mí no hay más cosa que me impacte que ver un niño de seis años hablando en lengua. Y yo tuve que decir, yo sí soy torpe. Yo sí soy torpe. Yo iba a echar a estos pelados cuando Dios dice que de los tales es el reino de los cielos. Y escucha bien. Escucha bien. Un niño de siete años se levanta hablando en lengua del altar y se va a buscar a su papá y a su mamá. Y cuando los agarra de la mano, el padre y la madre comienzan a danzar. Y se iban levantando cada uno a buscar a sus familiares y cuando los agarraban venían hablando en lengua y saltando. Basta solamente. Esperar lo que Dios irá a hacer. Oiga, voy a una campaña a la central de Cúcuta. Prediqué y yo me sentía inconforme. Porque hermano, uno... Dios sabe que yo no busco gloria mía, hermano, Dios sabe. Pero uno es trabajador de Dios y uno sabe cuando el trabajo está bien hecho o no está bien hecho. Lo que le corresponde a uno, lógicamente. Y yo estaba casi que entregaba el micrófono. Y de pronto así había un niñito como de siete años. Y yo veo que Farid... El que era copastor de, del hermano, el pastor en esa época, hermano paternina. Farí era maestro de niños. Y veo cuando Farí se va. Donde ese niño. Pero él traía a otros niños también para arrodillarlos donde estaba el niño pequeñito. Y él trajo a todos sus niños. Y los arrodilló al lado de todos esos niños. Y yo me acordé de lo que me pasó en San Onofre. Y cuando yo. Veo eso. Yo quiero estar donde comienza el movimiento del Espíritu Santo. Porque aquí somos como 900, pero el movimiento no comienza ahí, a veces. A veces comienza por ahí por uno y después se va regando. Y yo me bajé de la plataforma y me voy hacia allá. Y escucho cuando el niño decía, "Señor Jesucristo, ¿por qué usted no me da el Espíritu Santo?" ¿Había estado hablando de usted? Señor Jesucristo, porque usted no me da el Espíritu Santo? Yo no oré por él. Farid le puso la mano en la cabeza al niño y comienza a hablar de lengua con un pajarito. Pipi, 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 pipi. Y los niños que estaban ahí, pipi, 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 pipi. y comienzan ellos. Y entonces yo comencé a gozarme con ellos. Y los hermanos adultos de allá. Y gozándome con esos niños ahí. Y ellos hablando en lengua y adoraban al Señor. Y entonces me monté en la plataforma. Y le dije: Muchachos, ayúdenme. Y Farí me queda mirando. Y Farí entendió lo que Dios quería hacer. Levantó a los niños hablando en lengua. Y yo dije: Muchachos, ayúdenme. Vayan cada uno y me traen alguno de los que están allá. Y separaban esos niños y agarraban a los hermanos por la mano y los traían al altar. Y cuando los agarraban, los hermanos venían llorando. ¡Gracias! Aleluya. Y una niña. <laughs> y una niña. Como de siete años, me dice. Y yo así. Y me hace. Y me dio un beso. Y me dice, hermano Villa, usted es el señor que está allá de camisa blanca. Ese es mi tío. ¿Por qué no me acompaña para, para traerlo? Y me agarra de la mano. Y la niña me llevaba así. Me llevó donde el tío. Y el tío cuando vio que yo iba con la niña bajó la cabeza así. Y cuando la niña me trajo donde el tío se quedó ahí. Y yo le dije, oiga señor. Esa niña sí lo quiere usted o yo. Ella fue allá a decirme para que si yo venía aquí a traerlo para llevarlo allá para orar por usted y el hombre así. Y se para y va llorando. Hermano, ustedes hubieran visto la cara de esa niña, una alegría. Lo llevaba de la mano, hablando en lengua con una alegría. Y se derramó la gloria de Dios. Porque Él se derrama como Él quiere. Él se derrama como Él quiere. Como él quiere. Algunos de pronto tendrán la imagen de nuestro hermano que estaba allá adelante. El Señor me hizo acordar que en una convención en Barranquilla me nombraron a mí para que yo me encargara de la decoración y yo dije, "Ay, Dios mío, yo qué voy a saber de eso." Pero bueno, yo por obediente los oficiales me entregaron eso. Y yo le oré al Señor y el Señor me dijo que hiciera el arca de Noé. Habían unos hermanos donde yo era pastor que me entendían algo de eso y bueno, hablé con ellos, me dieron el presupuesto, compré algo y trabajamos hasta las 5 de la mañana colocando la decoración. Y todo el que llegaba decía, qué decoración tan fea esa. ¿Quién habrá sido el torpe que hizo eso? Y la gente hablando, todo el mundo hablando. Y tú crees que uno se va a alegrar porque la gente comience a tirarle por tierra lo que uno hace. Porque Dios sabe que yo plasmé mi corazón ahí. Y la verdad, porque yo decía, el arca no era linda. El arca era de madera, que la fateada compré, el arca era fea. No era, no era un transatlántico. Y ahora que él habla de generación. Dios me dio el tema era, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y me fui a mi casa a cambiarme y llegué y todo era críticas y críticas y críticas. Y yo tenía mi corazón revuelto. Y se me acerca un hermano y me dice, "Hermano, estoy buscando pastores firmes para levantar un paralítico." Yo me lo quedé mirando y me dio un celo. Le dije, No, hermano, búsquese otro. Qué firme ni que nada. Si yo no levanto, paralítico. Y estaba así, todo triste. Mi esposa me dio a mi hijo David Eduardo. Y yo lo tenía en brazos, imagínense. ¿Cuántas mujeres no quieren gozarse, pero dicen que no pueden y que porque tienen el niño aquí en el brazo? Si María se gozaba con Jesucristo en la barriga. ¿Se acuerdan? Sí. Y de pronto viene una señora con una muchacha. Y mi esposa que tiene un discernimiento me dice, "Papi, esa muchacha que está ahí está cautiva." Y yo le dije, "¿Verdad, mi hija?" Yo sí, papi, mírala. Y cuando yo la miro, la pelada me mira y me dice, "La <laughs> <laughs> Y en medio del montón de gente. Dije, en el nombre de Jesús te vas de allá. Y quedó libre. Con David Eduardo aquí cargado. En el nombre de Jesús queda libre. Y me quedé quieto. Pues yo no quiero darle la gloria sino a Dios nada más. Yo no saco demonio ni nada. Y de pronto el Espíritu Santo me muestra una señora Andrajosa. Mira muy Andrajosa, se rodilló y me manda para que vaya y llore por ella. Y se pone enfrente de la decoración fea que yo había hecho. Y la señora Andrea José, imagínense. Y yo me voy donde ella y le digo, "Señor, dale lo que ella vino a buscar." Y la señora levanta la cara. Hace así me queda mirando, mira mi decoración, me mira otra vez y me agarra las manos, me las aprieta y dice, ¡ay, mi hijo puedo ver! ¡Ay, mi hijo puedo ver! ¡Ay, mío puedo ver! Y me abrazó mío, yo no podía ver. Y ahora veo, y sabes cómo veía mi decoración, distinta como la veían los demás, la veía linda porque ahora podía ver. Hay gente que ve pero no ve. Hay gente que oye pero no oye. Porque uno como siempre ha visto, uno dice, ah, esa camisa es lila. Ah, esa camisa es verde. Ah, esa camisa es blanca. Pero alguien que nunca ha visto y por primera vez ve un color, <laughs> créanme que ve más que nosotros. Dios no piensa como tú, ni piensa como yo. Yo no te voy a invitar a que pases adelante, cuando tú quieras. No hay que tener miedo que si se acabe el campamento, no recibe. Entonces qué esperas? No sé qué. Hombre, señor. Tú estás conmigo, hombre, lléname, señor. No te pongas a cuestionar a Dios. A Dios se le cree. Escúchame bien, a Dios se le cree.